ನಂದಾಕಿನಿ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪ ಬಹು ಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ Buenas tardes y muy buen provecho. Les saludamos nuevamente desde Plataforma Planeta 2013. Con mucha alegría compartir con todos nosotros y con todos ustedes estas reflexiones que vivimos en cada momento, cada día. Les mando un saludo muy afectuoso y un abrazo donde quiera que se encuentren. Platicamos en este momento, en esta tarde, acerca de los aspectos que se generan en la existencia, en la vida. La vida como tal tiene ciertas reglas y ciertas leyes que quizás algunos de ustedes conozcan, otros desconozcan. La existencia como vida está regulada por normas universales hacia esta humanidad, reglas o leyes. Vamos a platicar acerca de algunas de estas formas que nos tienen regulados o controlados, por así llamarlo. Un aspecto de estas leyes es la ley de retorno y recurrencia, la ley de causa y efecto, la ley de afinidad, la ley de vibración, la ley de péndulo, la ley de magnetismo, la ley de atracción, la ley de polaridad. Y bueno, vamos a platicar sobre algunos aspectos de estas leyes. En relación a la ley de causa y efecto, que nos regula todo lo que hacemos, todo lo que estamos proyectando con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras actitudes, forman algo. Tiene una causa, tiene un efecto. Toda causa entonces le sigue un efecto. Nuestro pensamiento, nuestra vibración, nuestra proyección mental tendrá entonces un efecto en las cosas o en las personas o en la naturaleza. Nuestras palabras y nuestras actitudes tendrán ese efecto también. Por lo tanto, para poder trascender esta ley, se necesita estar atento a estas causas, estar atento a que nosotros estemos enfocados en algo constructivo siempre, que estemos enfocados siempre en algo objetivo y optimista, en algo que nos traiga bienestar constante, armonía constante, para que el efecto que se produzca sea precisamente esa armonía. Lo que tú das es lo que tú vas a cosechar. Entonces, esta ley de causa y efecto es muy importante reconocerla en nuestra existencia, para poder trascender todos los eventos, porque todos nosotros necesitamos de esa armonía y de esa paz, de esa prosperidad, del éxito que siempre estamos buscando, éxito tanto interno, llámese como paz y liberación, y éxito tanto externo, llámese prosperidad o bienestar.
Gracias. Entonces, hablando de esta ley de causa y efecto, que es una ley de existencia, una ley de vida, una ley existencial, pues es muy necesario y muy importante que nos demos cuenta que existe y que nos demos cuenta que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Entremos en la ley de proyección. Todo lo que tú proyectas mentalmente tiene creación. Entonces, enfoquemos esta ley como una ley de creación, proyección, creación. A donde proyectas tu pensamiento es allí donde se va a crear algo. Toda vibración y todo pensamiento dirigido, inducido, con intención, con energía y con imaginación, va dirigido a una creación. Esta creación que tú necesitas, que nosotros necesitamos, básicamente es prosperidad. Una creación de éxito, una creación de paz. Tú buscas paz siempre y buscas una alegría siempre. Proyectemos entonces esa creación a través de nuestro pensamiento y a través de nuestro corazón. Dos puntos de donde debe salir esta proyección. Desde el pensamiento, desde tu entrecejo y desde el corazón, para que pueda crearse y pueda formarse materialmente. Ley de creación, ley de proyección, que esta misma proyección nos lleva a esa forma de creación de todo lo que hacemos. Entonces, no entremos en una creencia, entremos en una creación. En vez de creer, empecemos a crear con estas dos fuerzas y con estas dos energías. Vas a crear entonces en aquello en lo que tú te estás enfocando, en aquello en lo que tú te estás proyectando, donde vas a colocar tu intención, donde vas a colocar tu proyección, ahí vas a colocar tu corazón para que esta creación se realice de una manera próspera, eficaz y sensata. Ley de creación, ley de proyección. Entremos en otro aspecto de la existencia que se llama conexión. Todos nosotros estamos conectados, queramos o no queramos. Todos nosotros tenemos esa conexión que nos une universalmente y cósmicamente. Todos nosotros tenemos una vibración, un sonido muy especial. Tenemos una estructura interna que comparte con una estructura de la naturaleza y con una estructura de todos los seres humanos. Así como los árboles y la naturaleza se conectan, tienen una conexión única. Así también nosotros como raza humana tenemos una conexión única con la raza, con la humanidad y con la naturaleza, con los árboles, con los animales, con las aguas y con la tierra, con el aire, con el fuego que fluye dentro de nuestra tierra. Nosotros somos estos elementos y tenemos esta conexión dentro de nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos una conexión de almas. No somos individuales. Venimos de un solo origen. Esta conexión, bajándola a este punto material, ocupamos darnos cuenta que lo que le hago o lo que le haces a tu semejante, te lo haces a ti mismo, básicamente. Todo lo que tú estás realizando en bien o en mal hacia tus semejantes, ese mismo bien o ese mismo mal regresa hacia ti por ley
por ley de compensación, quizás por ley de karma. Entonces, es importante reconocer que estas leyes existen en la naturaleza humana y en la naturaleza de nuestro planeta. Esta ley de conexión, o esta conexión que tenemos, tiene mucho que ver con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes. Sentir y sentimiento no es lo mismo. Pensar y reflexionar no es lo mismo. Entonces, entremos en una reflexión que nos lleve a un sentir constante, para que esta conexión se dé de una manera natural, simple, sencilla, sin prejuicios, sin conceptos, sin condicionamientos, sin miedos, para que esta conexión se haga adecuadamente, sin ninguna limitación. Y a esto se le llama, como dice la gente, a esto se le llama saber fluir con lo que el universo te obsequia y te da. Si aprendemos a conectarnos adecuadamente, entonces aprenderemos a fluir y que todo fluya en nuestra existencia. Ley de conexión. Funciona en nuestras existencias, está en nuestras existencias. Entremos entonces a otra ley. Se llama ley de afinidad. Todos nosotros tenemos también por vibración una afinidad con nuestro entorno. A algunas personas les gusta un tipo de actividad y se juntan realizando esa actividad porque les gusta, porque les atrae, porque les entusiasma. Entonces se empiezan a juntar grupos definidos con ciertas actividades definidas. Ya sean grupos deportistas, ya sean grupos culturales, ya sean grupos sonoros, ya sean grupos místicos o espirituales. Entonces, por ley de afinidad, se juntan o nos juntamos. O a una persona que no le agrade, que no le guste la yoga, pues le gustará quizás el arte o la música. Y por atracción, por afinidad, tendrá ciertas características. Hay personas también que se juntan por aspectos o costumbres o vicios. También ahí funciona la ley de afinidad, en estas costumbres o en estos vicios. Las costumbres de un país no son iguales a las costumbres de otro país. Las costumbres de, incluso de nuestro país, las costumbres de un estado no son iguales a las costumbres de otro estado. Entonces se juntan por afinidad. Hay que tener en cuenta que en esta ley de afinidad, reconocer que todas las personas son diferentes, que todas las personas piensan diferente y que tienen costumbres diferentes. Nosotros en esta ley de afinidad ocupamos, necesitamos reconocer y aceptar a todas estas formas para poder compartir y para poder tener armonía. Saber tener respeto por el criterio de cada persona. Saber tener respeto por la costumbre de cada persona. Esté bien o esté mal, eso no importa. Simplemente se trata de respetar cada aspecto. Y a eso se le llama cultivar la paz. Tenemos otra ley entonces,
que nos permite enlazarnos. Todo lo que tú das regresa. Todo lo que tú das regresa. Ley de atracción. Todo lo que tú, en lo que tú ocupas o necesitas, lo puedes tener o lo podemos tener, siempre y cuando se haga adecuadamente. En esta fuerza de atracción, en esa fuerza que tú, en ese magnetismo que tú tienes que crear dentro de ti para que esta atracción funcione, de lo que tú necesitas en tu existencia, es importante que nosotros sepamos cómo se mueve nuestro magnetismo. Porque la atracción se mueve a través de un magnetismo de vida. Este magnetismo de vida, ocupamos saber cómo cargar nuestro cuerpo, enfocar estas energías para que se conviertan en energía electromagnética y entonces atraer hacia nuestra existencia lo que ocupamos, con un sentido común, con una lógica y con una realidad existencial. No podemos atraer lo que no somos capaces de manejar. Vamos a atraer lo que somos capaces de manejar y a buscar ese éxito y prosperidad tanto en lo físico como en lo interno, tanto adentro como afuera, tanto afuera como adentro. Atraer ese éxito, esa prosperidad hacia donde tú quieres conducirlo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a elevar nuestro magnetismo o nuestra energía, vamos a llamarle energía psíquica. Donde coloques tu atención debe traer una proyección. Atrae hacia ti. Tu atención es un ejercicio o es una fuerza que se expresa hacia afuera. Intención, proyección, una fuerza que se expresa hacia afuera. Atracción, ley de atracción, es una fuerza que se proyecta hacia adentro. Sin embargo, es un infinito en ti. Tú la proyectas y luego la jalas hacia ti. La otra forma es proyectar para crear. Esta forma es proyectar y jalar, atraer. Atraer. Necesariamente tenemos que enviar ese magnetismo, esa energía para que pueda venir hacia mí. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a través de la respiración. La respiración nos otorga ese magnetismo. A través de las respiraciones pránicas, a través de los ejercicios pránicos, a través de los ejercicios energéticos que ocupamos hacer todos los días a la salida del sol, para que nuestro cuerpo vital se energetice, para que nuestro cuerpo vital se cargue. Si tú no tienes energía, si no tienes fuerza, si no tienes energía vital, no se puede cargar tu cuerpo energético etérico. Si no tienes energía vital, tu cuerpo etérico está débil. Es importante que se cargue como una pila para que puedas proyectar un magnetismo y atraer lo que necesitas a tu existencia. Los ejercicios pránicos son adecuados para este fin. El agua natural es adecuada para este fin. El agua es magnética y nosotros somos un porcentaje alto de agua. Entonces, reconozcamos que todo eso que se maneja dentro de mí, que tiene el elemento agua, aprendamos a manejarlo, aprendamos a fluir y aprendamos a proyectarlo, aprendamos a atraer eso que se encuentra fuera de nosotros, para que nos ayude tanto físicamente como espiritualmente.
físicamente en lo que tú necesitas, trabajo, alimento, bienes, espiritualmente en lo que tú necesitas, relaciones internas, relaciones humanas, transformación interna. Aprendamos a manejar estas energías para poder tener ese magnetismo. Conéctate con la naturaleza, conéctate con la tierra. Nuestro planeta nos puede otorgar ese magnetismo porque en sí mismo así lo realiza. Hay un poder magnético en nuestro planeta que está dirigiendo todas las formas. Aprendamos entonces a ser parte de esa conexión, parte de esa proyección, parte de esa atracción, para que nuestra existencia se torne más sencilla, más simple, más fácil, que tengamos más armonía, más paz, para que nuestra existencia se torne más fácil, más sencilla. Ustedes han de conocer personas que no batallan mucho para tener éxito. ¿Qué diferencia tiene una persona de este tipo contigo? Que todo le va bien, que todo le sale bien. ¿Por qué? ¿Será por karma? ¿Será por dharma? ¿Será por atracción? ¿Será por proyección? ¿Por qué? Normalmente ese tipo de personas a las cuales todo le sale bien tiene una actitud diferente, una actitud ante la existencia que les permite hacerlo. No se permiten saber que fracasan. No por orgullo, sino por fuerza, por voluntad, por entusiasmo, por alegría. En donde cada día para ellos o para nosotros es un reto más para aprender, para saber, para conocer y para prosperar. En lo que hagamos, en lo que nosotros y cada uno de ustedes hagan. Estas leyes de la naturaleza, o leyes universales, o leyes de vida, funcionan. Quieran o no quiera la gente, están funcionando. Entonces, pues reconozcamos estas leyes para trascender estas mismas leyes e ir más allá de todo esto, que nos permita tener un objetivo único. Y ese objetivo único es la prosperidad. Todos buscamos la prosperidad, todos. Todos buscamos la paz, todos buscamos el amor, todos buscamos el bienestar y todos buscamos el poder y todos buscamos la prosperidad. Si enfocamos adecuadamente ese poder, entonces sabremos que ese poder universal, la fuerza más poderosa, la tenemos dentro y que es manejada a través de estas formas de leyes. Si trascendemos estas leyes, ese poder se libera. Si trascendemos la ley de la tristeza y la alegría, que se le llama ley de péndulo, la tristeza y la alegría, el fracaso y el éxito. Si trascendemos esta ley, quedaremos en un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio se llama armonía. Ni nos sentimos mal porque nos ofenden, ni nos sentimos bien porque nos adulan. Ni nos sentimos mal porque fracasamos, ni nos sentimos bien porque triunfamos. Entonces, esta ley de péndulo existe como tristeza y como alegría en la naturaleza humana. Si llegamos a un equilibrio, ese equilibrio se llama armonía, estabilidad, ubicación. Y ese mismo equilibrio nos va a proporcionar una trascendencia ante esta ley de existencial o de vida, para que nosotros tengamos ese poder de manejar nuestra existencia. Venimos a aprender, a saber cómo se manejan todas estas leyes. Una vez que ya aprendemos, entonces empezamos a trascender estas leyes para que no se ajusten a nuestra existencia y no nos causen entonces
estados emocionales desagradables, que no nos causen recuerdos que nos meten en tristezas, en decepciones y en miedos. Que no nos causen entonces un karma ocasionado por una causa y efecto, por algo que hemos creado que causó una destrucción o un daño o un dolor, generándose entonces una consecuencia hacia nosotros que se llama karma. O ocasionando nosotros un bienestar, un servicio, una ayuda, un sacrificio, un apoyo. Entonces ocasionamos como consecuencia un dharma. Llámese ley de dharma y karma. Que quizá mucha gente no esté de acuerdo que hay karma o dharma, que todo es una consecuencia. Bueno, es lo mismo. Ante esas consecuencias de la existencia, necesitamos reconocer que todo lo que hacemos, como ya dijimos, como una ley, tiene causa y efecto, y todo lo que hacemos tiene una vibración, y todo lo que hacemos tiene un rebote, un regreso hacia nuestra existencia. Es por eso que les invito y nos invito a que podamos seguir experimentando y podamos seguir aprendiendo y podamos seguir investigando acerca de estas leyes existenciales, profundizar y conocer estas leyes para saber cómo trascenderlas. Una vez que sé que hay una ley de vibración, una ley de magnetismo, una ley de atracción, una ley de proyección, una ley del péndulo, una ley de conexión, una ley de causa y efecto, una vez que sé acerca de estas leyes, cómo se manejan, es muy simple poder vivir bien. Es sentir una vida de bienestar. Experimentar una vida de bienestar. Ya que el conocimiento de todas estas formas nos da un poder. Y ese poder que viene de una única fuerza, o la fuerza más poderosa que hay en el universo o en el cosmos, es eso que tenemos nosotros y que somos capaces de dar, que somos capaces de ofrecer. Ese poder se llama magnetismo, y ese magnetismo se llama amor universal. El magnetismo más fuerte, lo que une las almas, lo que une a las personas, lo que une a las personas, lo que une a la naturaleza, lo que une a los animales, lo que une y equilibra a los sistemas solares, se llama amor. Es el pegamento universal, es el magnetismo universal, es la fuerza más poderosa que existe. Entonces busquemos aprender y busquemos reconocer que en nuestra existencia hay leyes, y estas leyes necesitamos investigarlas, necesitamos reconocerlas y necesitamos trascenderlas. Nos vemos en la siguiente ocasión. Les mando un saludo hasta la parte más interna de su alma. Hasta la próxima ocasión.